El día de hoy para todos ustedes de parte de Jir Benson tenemos unos pequeños tips para mejorar el funcionamiento y que cuides tu neverita no frost. El día de hoy tenemos esta nevera Challenger no frost, puerta arriba, puerta abajo. Los tips que te voy a dar hoy es para mejorar su funcionamiento, su rendimiento y que tengas una neverita mucho más duradera. Tenemos en muchos casos, ellas traen una manilla aquí de esta parte, donde se puede abrir de este lado, pero ella en específico tiene su compartimiento en la parte superior que hace para abrir de esta forma. El primer tip que te doy es nunca abrir de esta parte de este caucho. ¿Qué sucede con esta parte de este caucho? Cada vez que lo abrimos se nos daña esta gomita y nos pierde el imán que hace que selle. Entonces se nos pierde la refrigeración en su parte de congelador o la refrigeración en su parte de refrigeración. El otro tip que te puedo dar es por la parte trasera. Algunas neveritas no frost o frost tienen estas rejillas, otras no. Cuando tengas esta rejilla, por favor, siempre ten en cuenta tener 10 a 15 centímetros de separado de la pared. Por la parte trasera también tenemos su clavija o su enchufe. Nunca, siempre tienes que tener en cuenta que nunca esté así dobladito, nunca que se vea en perfecto estado. Y siempre conectar directamente a la pared, nunca en extensiones, en otra cosa. Recomendación, un regulador de corriente para que cuides tu unidad y no tengas picos altos de voltaje o de energía. Aquí en la parte de adelante, en la parte superior del congelador, o en la parte inferior de su neverita, siempre distribuir bien los alimentos, que no obstruyan las entradas de aire, las salidas de aire, perdón, y siempre tener buena distribución de los alimentos. ¿Qué pasa? Se nos tapan las entradas de aire, se nos clausura el sistema de enfriamiento, y esto no puede causar muchos daños.